Bienvenidos a Lugares que Hablan. A mi espalda, el maravilloso y mítico río Calle Calle. Hoy vamos a conocer los principales afluentes que lo alimentan. El río San Pedro, el río Quilchinca y también el maravilloso y desconocido lago Riñihue. Puta que soy penca para pescar. Qué terrible, mamá, ¿por qué me hiciste así? Me baboseaste toda la parca. ¡Ah, no! A mal lado, Panchito Cándese, entonces acá. No, déjeme probar. ¿Qué te pasa, mi amor? Me baboseé entero. Para que la pruebe. Con mucho cariño para usted. Se pasó. ¿Cómo se llama usted? Valesca. Un beso. ¡Ah, no! ¡Ahí! Me lo va a sacar cualquiera y me va a inventar qué. Mira. Mira, ¿viste? ¿Viste? Mira. Acompáñeme a conocer las historias que se tejen en torno a esta zona, marcada por sus generosos ríos. ¿Cómo va a sacar esto, hija? Señora, señor, póngase cómodo, porque aquí comienza un nuevo y gran capítulo de Lugares que Hablan. A 26 kilómetros aproximadamente de Valdivia hicimos nuestra primera parada en el sector de Calle Calle. Y nos detuvimos acá porque llegamos dateados, esa es la verdad. Nos dijeron que aquí hacen la mejor chicha de manzana de la zona. Y aquí pueden ver este campo lleno de manzanos. A ver, permiso. Catador, ¿podéis morderla tú? Que yo tengo los dientes nuevos y se me pueden romper. Por favor, perdónme, perdón la honestidad. ¿Cómo está? ¡Ah! ¿Cómo está? Está rico. ¿Está buena? Sí. Ya. Dulce. ¿Dulcecita? Ok, ahora puedo ubicar a don Jorge. ¡Don Jorge! ¡Aló! ¿Quién es don Jorge? Acá. ¿Usted? Oiga, mucho gusto, Pancho Saavedra, del Canal 13. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Su hija. Sí. ¿Cómo te llamas? Alba Méndez. Alba, mucho gusto. ¿Y el caballero? Víctor Villarreal. Don Víctor, mucho gusto de conocerlo, hija. Perdone que le robamos una y yo probé esta. Ya. Es bien rica esta. Sí. Pero esta es solo para... Es en más tardía. No es ¿qué quiere decir para... eso? No es para el momento de la... Esta es la manzana la... que está madura. Esta es la manzana para chicha. Claro. ¿Y tienen distinto gusto esta, claro, esta? ¿Puedo probar esta? Sí, pues. Ya. Tiene toda la razón. Esta está rica. Esta está lista. Claro, esta está dulce. Con la chicha. Ya, pues, usted me dice y manos a la obra. Yo la ayudo. Ya nomás. ¿Ya? Vamos a recolectar este y después vamos a buscar otro que nos falta ahí atrás. ¿Cuáles recolectamos? Ya. ¿Y trabaja siempre? Toda la que esté. Yo entonces, a recolectar. Me firmé y está. Ah, pero usted tenía la pega hecha, güey. Mire la cantidad de sacos. ¿Cómo es la técnica para sacar la manzana? Porque yo veo que usted estaba recogiendo del suelo, pero esa usted movió las ramas para poder sacarla. Sí. ¿Y cómo es esa técnica? Ahí vamos a botarlo. ¿Vamos? Vamos. Yo voy a sacarme todo porque si no se me va a romper el celular. Voy a... Ahí. Caballero, pero usted como... se trepó como mono al tiro. Y hace como un temblor. Y esas son las buenas, las que caen. ¡Concho! Ya déjeme subir yo, que yo quiero. Mira, me voy a sacar la cresta, ya estoy viendo. Yo no voy a poder.
te lo juro. ¡No! ¡Perdón! Les cayó, perdona, te lo juro que no lo hice a propósito. Ya, pues que lleguen los camarógrafos a grabar acá, pues. Vamos. Voy a la toma. Concha, me tenía en la cabeza. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí? Ahí, po. Ya. Espérame. No, tranquilo. No, porque me pone más nervioso, espérame. ¡Bájenme! ¡Bájate! Es que no me atrevo a soltar el brazo, caballero. ¡Uy, casi! ¡Y! Ya tenemos la materia prima lista para preparar este brebaje característico de la región de los ríos. En esta zona los manzanos se desarrollan mejor gracias a las bajas temperaturas del invierno, porque estos árboles necesitan entre 300 y 1500 horas de frío por temporada. Oiga, don Jorge, ¿y usted es casado, soltero, viudo, separado? Medio separado. ¿Cómo medio separado? Si uno se separa entero, no se separa medio, pues oiga. ¿O es porque todavía le gusta a su señora? Alba, ¿por qué tu papá me dice medio separado? Están separados, están juntos, pero no revueltos. Los vemos todo el día. ¿Juntos? Estamos juntos todo el día, pero mi papá vive en su casa y mi mamá en su casa. O sea, ¿son amigos? Claro. O más o menos. Son amigos. ¿Y ahora llegar casi a trabajar juntos? Sí, están al lado. ¿Cómo al lado? El puesto de mi mamá está acá y el de mi puerta. ¿A dónde? ¿En qué parte? En la feria. ¿En qué feria? Costumbrista de Antilua. ¿Y podemos ir a ver a tu mamá más rato? Claro, sin un problema. Ya. Está buena la historia. Ahora lo vamos al molino. ¿Me merezco el vasito de chicha entonces después de haberme subido al árbol? Por supuesto. Ya, para probarla. Muchos hijos que deciden independizarse, a los que les resulta difícil trabajar con el papá, por una cosa generacional. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con tu padre? Bueno, de repente igual lo encontramos, tenemos nuestros encontrones, pero bien. O sea, él igual, los papás siempre van a querer lo mejor para uno. Entonces, por lo tanto, no ha sido muchos problemas. Nos apoyamos uno al otro, los dos estamos decididos en salir adelante, en cumplir el objetivo que tenemos de tener un restaurante. Así que estamos trabajando, ¿sí? Codo a codo, los dos lo damos aliento para seguir. ¿Me podré uno de 50? Alba, ¿me tienes esto? Si vamos a trabajar, hagámoslo completo. En realidad, lo pulseamos y lo llamo al hombre. Hay que subir la escalera ya. ¿A dónde? Ah, mentira. Mentira, caballero. ¿Y cómo se la...? ¡Agárreme! Mentira, se me va a caer. Se me va a caer, se me va a caer. Afírmame, afírmame. Concha, se me va a caer, se me está resbalando. ¡Ah! Alba, ¿cómo es la máquina acá? Se dejan parados y descosidos. ¿Y qué? ¿Y este es el molino? El que lo muele es el que está ahí. Hay uno matinando la manzana y va cayendo ahí. Y eso va a un rallador de acero inoxidable. Y eso va triturando la manzana y va cayendo el bagazo. ¿Bagazo? El molido de la manzana. Es como la pulpa de la manzana. Claro. Aquí sale el puro jugo, ¿no? ¿Y eso es lo único que se aprovecha? Lo único es aprovechar. ¿Y el queso? ¿Qué hace con el queso, por ejemplo, cuando ya le sacó todo el jugo? ¿No lo usa para algo? ¿Para la tierra, como abono, para los animales? Unos pocos se le dará a los jabalíes. ¿A los jabalíes? ¿Tienes jabalí acá? Hay unos pocos. ¿A dónde? Aquí al lado. Mentira. ¿Podemos ya verlo antes de partir? ¿Sí, vos? ¿Un jabalí? Allá van. Van a salir por allá, ¿eh? Van a salir por allá. O sea, usted aquí se dedica a la chicha de manzana, a los jabalí. ¿Y eso? ¿Qué
que está construyendo acá? Ese es un quincho que queremos hacerlo al futuro y ya nos queda poco para hacerlo adelante. Este es el sueño que me habló su hija, que tenían el sueño de hacer un restaurante. Eso. Y ya está levantado ahí, pues, oiga. Lo hice yo mismo. ¿Y aquí se va a trabajar usted, va a trabajar su hija? Los dos con mi hija. ¿Y su ex señora? Bueno, si quiere venir a trabajar también. ¿La invitaremos? Sí. Este es su esfuerzo. Este es el sueño que tuvo un día y ahí está, concretándose de a poco. Porque usted ha hecho la chicha de manzana y se ha preocupado de trabajar la tierra. Todavía le hacemos empeño a todo. Bueno, todavía sí tiene 56 años recién, así que no diga todavía, está joven. También que yo tuve un problema cuando era muy fumador. Se me trancó una válvula al corazón. Y de ahí estuve medio jodido y ahora me enfermé. ¿Cuesta más dejar el cigarro o dejar a la señora? ¡El cigarro! ¡Vamos a la quince manzanas! El jugo extraído de las manzanas descansa en los 32 barriles de roble americano que tiene Jorge. ¡Qué rico! ¡Me dio sed! ¡Me dio sed! Después de 23 días, la chicha alcanza su punto ideal de fermentación. Hola. ¿Vienen a comprar chicha? ¿Cuántas necesita? 5 litros. Ya. Viene un cliente, don Jorge, a comprar 5 litros de chicha. Vamos a venderla. ¿A cuánto está el litro? A 1000. A 1500 litros. ¿Te gusta la chicha manzana, oiga? ¿Sí? ¿La toma con su familia, la toma para usted, para el consumo personal, para compartir? Sí. Hoy día no tuvimos descanso. Sí. ¿Y con qué lo acompaña? ¿Lo come con chanchito, con algo, con jabalí, con un bistequito? Sí. ¿Como los valientes? Sí, como los valientes. Bueno. Aquí estaríamos. ¿Me pone un lisito para salir un tipo? ¿Un litro para servirse aquí? ¿Quiere un litrito más para servirse acá? Mi caballero. ¿Le sirvo? Listo. ¿Y yo podría robarle una gotita para probarla? Sí. ¿No hay problema? Sí. Al centro. Está dentro. ¡Ay, qué rica la chicha manzana! Se la mandó. ¿5000? No. Estas son 5000, más 2 litros son 7000. ¿Ves? Soy buen vendedor yo, ¿eh? Vamos. Caballero. 1, 2, 3. Ahí estamos. ¿Y nos da propina? Ya, que le vaya bien. Y ahora usted con esto me dice que tiene que hacer un queso grande y exprimirlo. Claro. Ahí lo voy a echar a la prensa. Mira, esto es como un quesillo, ¿ah? ¿Eh? Y ahora... Esa viene para acá, la otra. Mira cómo va cayendo ya. Empieza a caer el agüita al tiro. ¡Cerrarla ya! ¿Hace ese otro queso? Son tres. Ah, y se aprovecha. Perfecto. Y ahora a la prensa. Mira, 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 qué rico el sonido, cómo va saliendo cada vez más. Vamos apretando los quesos, a estrujarlos, a estrujarlos. ¿Qué hora es ya? Son la 1:27. Hora de almorzar, chiquillo. No hemos comido nada, vamos a quedar medio mareados después de la chicha. Vamos a hacer un asadito, jabalí. ¿A dónde? Allá al puesto donde estaba. ¿En serio? Sí, pues. ¿En qué parte está el puesto? Allá en Antiguo, en Amigos del Tren. ¿En los Amigos del Tren? Sí. ¿Ya, po? ¡Ajá! ¡Alegría, alegría! Ya. El caballero, don Víctor, venga, pues. ¿Para qué se esconde? Venga para acá. Más lo que trabajó usted, también se merece un vasito. Que no tengo costumbre de tomar. ¡Ah!
Salud. ¡Salud! ¡Salud! Oiga, ¿sabe qué más? Vamos a conocer a su señora. No, su ex señora, perdón. Salud. ¿Ex señora o señora? Es mía. ¡Le cuesta decirlo, oiga! Vamos a preguntarle a ella. Nos desplazamos hasta Antilgüe, antigua estación del tren valdiviano. En este lugar, durante el verano, se realiza la feria costumbrista que reúne 36 locales de comidas típicas. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, mucho gusto. Muy bien, quiero conocerlo. Mucho gusto conocerla, oiga. Lo veo todos los sábados. Yo. Muchas gracias. Ve, aquí está todo el equipo que, ¿sí?, que hace este programa Lugares que Hablan. Pero hay unos olores tan ricos, hay olor como a papita rellena, hay olor a todo, a comida rica. ¿Y esa la cocina usted? Para hacerle su papa rellena, una papita grande que le tenía. ¿Pero eso lo cocina usted? Yo, con mis propias manos, ahora está en eso y tengo la masa para hacerle la sopaipilla. ¿Esa es su especialidad? La papa rellena y la sopaipilla. La sopaipilla grande, de la señora Rosa. Según así lo dicen, igual se escucha mal, pero la sopaipilla grande de la señora Rosa. ¿Y por qué se va a escuchar mal? Sí, porque... Oiga, sí que... ¿usted ha probado la sopaipilla grande de la señora Rosa? ¿No? No. Bueno, esa es la gran gracia que tiene usted puesto acá. Oiga, señora Rosa, su marido me dijo... Yo no tengo marido, son... ¿Cómo no tiene marido? No, pero su marido... Somos es pareja ya. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Jorge, po. Pero espérame, él me dijo que habían dos puestos acá, sí, que eran vecinos. Sí, somos. Pero aquí vecinos. Yo veo un puro puesto, po. No, pues aquí divide, po. ¿Y se puede ser vecina y amiga del ex marido? Por supuesto que sí, pues según cómo vaya la convivencia. Usted vende la papa y tiene la sopaipilla grande allá. Sí. ¿Qué? Se ríe. Su señora me acaba de decir que su especialidad es la sopaipilla grande. Sí. ¿Sí? ¿Y si usted la ha probado? Oiga, ¿usted ha probado la sopaipilla, su señora? Por la cuenta. ¡Se me ría todo el rato! Permiso, ¿ah? ¿Y qué tiene por acá? Mira las papitas rellenas. Mira, el pedazo de papa. Oiga, aquí es todo grande, ¿ah? Sí. Sí, la papa, la sopaipilla, todo. Permiso, vamos a probar, ¿eh? ¿Me puedo firmar en usted? Aquí está el catador, madre. ¡Ah! ¿Ves? El famoso catador, po. Bien, dale el que hace con el dedito, si está bueno o está malo, sí, así po, que tiene que darle a probar, po. Claro. Muy poca, solo servir una. ¿Dedo para arriba? Muy poquito. ¿Cómo? Muy poquito. Muy poquito, po. ¿Ahí? ¿Dedo para arriba? Entra en la boquita. No se le va a poner celoso, el socio ya el... ¿Pero quién se le va a poner celosa? Celoso. Porque igual yo pienso que se pone celoso de repente. ¿Su ex marido? Está afuera. Entonces ahora no importa. ¿Qué está haciendo usted por acá? Voy a alinear el jabalí. Para llevarlo. Este es el jabalí, ¿no? Lo que está ahí atrás. Eso. Perfecto. ¿Sí? ¿Y después qué se hace? ¿Se come? Después que ya está un poco dorado, sellado, como se quiere decir, se le echa chimichurri. Yo lo hago con anillo completo, viene con orégano y lo más principal es la chicha de manzana. Entonces, el jabalí va con el producto estrella de tu padre, claro, que es la chicha de manzana. Todo se complementa. ¿Cuánto se demora esto? Más o menos una hora y media. 2:19, nos vemos a las 3:49 entonces. ¿Ya? Ya. Listo, con permiso. ¿Y qué tan grande es su sopaipilla? ¿La puedo ver? Tendría que hacerla primero. Ya, pues, miremos. ¿A usted la le gusta gorda o delgada? La sopaipilla. ¿Ve que le gusta el chulete a usted también, ah? Es que así como está, va a quedar gorda, va, se va... No sé qué me recomiende su marido, don... ¿O la hago más delgadita? ¡Don Jorge! ¿Cómo le pido la sopaipilla a su señora? ¿Gorda o flaca? No, queda bueno igual. ¿Pero cómo queda bueno igual? ¿Pero cómo? Porque... sopaipilla me sirve. Ya, pues diga, ¿cómo le gusta? ¿Flaca o gorda? Gordo. ¿Gorda? Ya.
yo la dejo acá, con la sopa. Me da cosa, miralo, me da... Estoy así, tiritando yo, pues si yo la había visto solamente en la tele y tenerla aquí en... ¿Pero por qué? Como... No, pues como, no sé cómo lo puedo decir, porque sí, porque yo lo había visto en la tele, lo, cuando cae arriba de las plastas de las vacas. Aquí está, la famosa sopaipilla de la señora Rosa, la sopaipilla gigante. Vamos a probarla entonces. Claro, listo. Exquisita. Sí, gracias. Exquisita. Estar acá donde la señora Rosita ha sido maravilloso, porque además de estar comiéndonos esta sopaipilla, nos han regalado tanta comida. Vino una señora que me sirvió una pancutra, pero no una fuente pan. Ahora yo le vengo a traer lo tradicional de aquí de Antigua, que es la tortilla con longaniza. ¿Cómo te lo digo? ¿Dónde me voy a meter tanta comida? Y también otra más, una humita, para que la pruebe. Con mucho cariño para usted. Se pasó. ¿Cómo se llama usted? Valesca. Un beso. ¡Se cambian besos por comida! Señora Rosa. Dígame. Aquí tengo la chicha manzana. ¿Por qué me molesta a mí? Yo soy la sopaipilla, ¿no? No, pero es que le pregunto. ¿Qué tal la chicha manzana de su marido? ¿Le gusta? De su ex marido, perdón. ¿Le gusta? ¿Qué digo, señor? Pero diga lo que piensa. ¿Usted no toma? No. ¿Pero no se la toma como juguito? No, no tomo ni bebida. Tampoco, no le tomo. Mire, abuela. ¿Por qué le hace el quite? Porque no, porque no me gusta el copete. No quiere ni con la chicha. No quiere ni con el... Sí, eso. Está bien lo que dice la hija. No quiere ni con la chicha ni con el dueño. Ando buscando un catador ahora. ¿Le gustó este salvaje, po? Pelo largo. Oye, calla. ¿Qué, le gusta la barba? Dígame una cosa. ¿Le gusta el catador, sí o no? Estoy entre dos. ¿Entre quién? Acá y acá. ¿Entre yo y el catador? Sí. No, pero el catador. Mire, compartimos una vez una teta, nosotros, de una vaca. Y ahora compartimos su sopaipilla y también la vamos a compartir a usted. ¿Alcanzaré para los dos? ¡Qué cachiporra! Acá traigo su chicha manzana con los aliños. ¿Los huasqueros? Señora Rosita, acá la tengo. Va, venga para acá, po. ¿Usted ha probado este jabalí de su marido? ¿De su marido? Es que no convida jabalí, puro vender nomás. Y ahora le va a convidar un pedacito, ¿no? Sería, sí. Sería bonito que en este capítulo, donde hemos conocido su proceso de hacer chicha y donde le hemos visto también el talento culinario de su señora, podamos nosotros compartir. Yo encuentro que sería un lindo momento compartir, porque independiente que ustedes estén separados hace muchos años, creo que sería bonito compartir este producto que tiene que ver con el amor, con las tradiciones, que tiene que ver con su hija. Qué hola bonito, ¿eh? ¿Qué? Buena vacuna, lo que yo le voy a pedir, que para poder finalizar aquí todo lo que hemos grabado con don Jorge, la visita a esta feria también, el conocer a su hija, podamos finalizarlo haciendo algo que sería súper bonito y súper simbólico. ¿Cómo qué? ¿Qué cree usted? El beso. ¡No, como el beso! Yo iba a decir un beso. Probar un platito de jabalí aliñado con este aliño tan particular que hace su hija y cocinado por don Jorge. ¿Van a hacerse de Lucas que va a perder guacho? ¡Vamos! Vamos a probar el jabalí, chiquillo. Oiga, la carne del jabalí es realmente exquisita. Es como la carne del cerdo, pero no es fuerte. Déjese de cortar. Último un poquitito. Venga, póngase acá. ¿Pero para qué se arranca? Si es para finalizar. ¿Es para la foto? Salgamos para la foto. Ahí. No, si sí, viste que yo me pongo atrás. Ahí, ahí.
Ahí, ahí. Saltó hasta el gol. Venga, pues aquí, eso. Este es palipo esta foto. Ya, pues. Listo. Aquí te arrancáis, ven para acá. Nosotros en la mañana tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de don Jorge, también de su hija. Ese sueño y ese proyecto que tienen de un restaurante también. Yo no sé si usted está contemplada dentro de los planes del restaurante. No. ¿No? Pero si no está... Ella no quiere. ¿Ella no quiere? ¿Pero le puedo decir algo? O sea, déjeme decirle que todo lo que yo he comido hoy día es de una exquisitez única. Y qué cosa más linda sería poder probar para mí como turista todos esos sabores de la papa rellena, del jabalí, aliñado por su hija, con las maravillas que cocina su ex señora. Si han podido estar juntos acá compartiendo un local, ojalá que puedan compartir el otro. Pero que vuelvan otra vez a grabarlo. No, muchas gracias. Gracias. No, si quieres. Don Jorge, que le vaya muy bien, ya. Señora Rosa. Igual. Querida. Ya, pero me falta mi foto, si yo no me. Ah, ya, saquémonos la foto. Ay, un, pero... dos, tres. Ahí. Continuamos nuestro viaje por Antilwe. Queremos conocer el río San Pedro, que antiguamente era usado para el transporte de madera y que hoy es reconocido por la generosidad de sus aguas. El río San Pedro, que es este, es uno de los principales afluentes que dan origen y vida al Calle Calle, que alimentan al Calle Calle. Llegamos hasta acá para conocer a Andrés, un joven de 32 años que ama profundamente este río, que ama la pesca y que su vida la ha hecho en torno a esto. Un hombre que ama el río, un hombre que ha hecho su vida en torno al río. ¿Están así? Sí, así mismo. ¿Cómo te va? Chito? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Qué sí. Bueno, me alegro. Sí. ¿Cuál es la gran gracia que tiene este río? Este es un río espectacular para nadar, para hacer harto deporte, no sé, bajan en kayak también. Y sobre todo lo que hago yo, lo que me fascina es la pesca. ¿Y qué pescaditos da este río? Mira, aquí hay varias variedades. Hay algunas que suben, son estacionarias, van subiendo también, como son los salmones, el salmón cojo y el chinook, ¿ya? Que son salmones bastante grandes. Pero aquí lo que sale harto es la trucha. Oiga, yo quiero saber más de la trucha, quiero saber más del salmón, quiero saber más de tu historia, ya. Pero subámonos a los botes. Ya, vamos, vamos. ¿Ya? Sí. Oiga, ¿y los hijos los tuvo solo? No. Por aquí viene mi esposa. ¿Cómo estás? Hola, gusto. ¿Cómo te va, Cristina? Bien. ¿Y este Nicosito? Viene despertando recién. Viene despertando recién. ¿Y nos va a acompañar en el río también? Ahí está Armandito. Hola, Armandito. ¿Cómo está ahí? Oiga, ¿y con quién vamos a ir en este viaje? Mire, mi familia baja en ese bote y acá mis amigos. ¿Ya? Bajan en este bote. Perfecto. Con alguno de ustedes y nosotros vamos allá. Vamos tres allá. Listo. Cachémonos nomás. Ya, vámonos. Listo. Vamos. Ahora vamos a empezar a... ¿A tirar? Vamos a lanzar aquí un poquito. ¿Ya? ¿Tú no has pescado nunca con mosca, cierto? Hace mucho tiempo, sí he pescado con mosca. Ah, ya, entonces... He pescado con mosca. ¿Tú sabes? ¿Esta la tengo que tirar entonces o la tengo que dejar nomás ahí? Hay que lanzar un poco, ¿ah? Pero como también se puede hacer esto, que también tú la puedes soltar. No, mira. Espérame. Y cada vez que lance... Ah, que se me está quedando agarrado ahí. Ya, cada vez que lance le vas dando. Es un poco complejo. ¿Cuántos kilómetros vamos a recorrer? Vamos a recorrer 9 kilómetros de río. ¿Y en 9 kilómetros tú crees que pesquemos una trucha? Chuta, ojalá que sí. ¿Con un inexperto como yo? No, es igual, se puede pescar. Andrés, ¿cuándo esto que comienza como una aventura de niño se transforma en un trabajo? Porque tú hoy día vives también de esto, de salir con muchos turistas a pescar. Siempre quise yo tener un bote. ¿Ya? Y junté la plata y me compré un bote. Llegué acá y me compré un bote. De repente un día tocaron en la casa, llegó un caballero que le dieron el dato que yo tenía botes.
y él quería ver la posibilidad de que si podíamos bajar el río. Yo le dije que siempre lo había hecho, pero como para mí nomás, ¿cachai? Claro. No recibiendo un pago, correcto. Así que acepté, pues. Bajamos y qué sé yo. Y me dice, ya, André, ahora me voy, ¿cuánto es? Y yo no tenía idea cómo cobrarle nada. Entonces yo le dije... ¿Por qué no la forraste, tío? Yo dije, no sé, no tengo idea cómo cobrarle. Le fui sincero y le dije. Y él me dice, mira, yo encuentro que tu trabajo vale tanto. Y me dio en ese tiempo, tenía como 22 años, me dio 35 mil pesos. Perfecto. Entonces yo dije, chuta, un par de horas, 35 mil pesos. Bueno, lo llevo. Sí, pues, obvio. Así que después él mismo, ese mismo caballero, me recomendó con otra persona y como a las 2 semanas vino otro caballero y así empecé. Este es el trabajo menos estresante que puede haber. O sea, imagínese el aire que estamos respirando, la calma que estamos viviendo en este lugar. Es súper... O sea, perdona, pero ni por toda la plata del mundo. Sí, yo creo que sí. Yo me encuentro un privilegiado de vivir acá en Antilwe y de hacer esto. Aparte que me gusta y es un trabajo. Es un trabajo. Es por temporada, pero es un trabajo. Pero no es cosa de llegar y tirar un anzuelo en estas aguas. Andrés tiene licencia para la pesca recreativa. Solo se pueden sacar hasta un máximo de 15 kilos por jornada, sin importar si es uno o más peces. Después de 2 horas y tras varios intentos fallidos, me empiezo a dar por vencido. Vamos a pescar un poquito más abajo. ¿Ya? Y por mientras vamos a ir a buscar la parrilla. Porque con la parrilla si no hemos pescado nada. Pero con la fe, ¿qué vamos a pescar? ¿Ya? Yo les voy a acomodar el bote. Voy a dejar la caña acá, un segundito. Mira, con esa, ahí mira, un machete. Ah, no. Con ese vamos a sacar la parrilla. Ya, Panchito, baja. No, en serio. Ya tenemos que sacar la parrilla. Ya, vos, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ir un machete? ¿Vamos a sacar la parrilla ahora? Ven, pues, te invito. Toma, tú me la juntas ahí, mira. Pues la única parrilla que yo conozco es la que está en mi casa, que es la mitad de un tambor. Ah, y tú me pasas ahí un palo ahora, nunca había visto un... Yo igual las conozco esas, pero este otra parrilla. ¿Esto es mimbre? Este mimbre, tiene que ser con mimbre. Tú, yo nunca había escuchado que hicieran parrilla. Y aquí queda la parrilla. La vamos a llevar. Ahora tenemos que pescar la trucha. Y después le voy a enseñar cómo se arma la parrilla. Puta que soy penca para pescar. Que no tenga gracia ni para pescar. Qué terrible, ¿no? Mamá, ¿por qué me hiciste así? Sí. Es que me está. Se me soltó. No, ¿cómo, hombre? Te lo juro. A lo mejor está ahí, viene para acá. O a lo mejor viene. Mira, de repente nadan al bote, nadan para acá. Ahí. Ahí está. Mira, fírmate. Mira, ahí está. ¿Se soltó de nuevo? No, no, ¿cómo? Se soltó, te lo juro. No, hey. Por lo menos está picado, así es la pesca, Pancho. 2 veces me ha picado. Oye, así es, pica, pero hay que estar atento a la pica. Nosotros no tuvimos tan buena suerte, pero mis compañeros sí. O sea, estaríamos listos para ir a armar la parrilla. Ya. No pescamos nada. ¿Y ustedes? Los amigos acá pescaron. Salvaron la comida ustedes entonces, chiquillos. ¿Y dónde estamos acá? Aquí llegamos a una isla. Estamos cerca de Antilwe. Llegamos a una isla y aquí es donde vamos a hacer la parrilla y las truchas que pescaron los amigos. Tu famosa parrilla. Sí, la famosa parrilla de... Ya, pues.
Nos detenemos en uno de los islotes que se forman a lo largo de los 82 kilómetros que recorre el río San Pedro. Aquí, Andrés instala su particular parrilla. La flexibilidad y textura de las varas permiten que el pescado se cocine dentro de su piel, sin pegarse al mimbre, otorgando un sabor y aroma únicos. ¿Cómo es trenzar el mimbre? No es tan fácil. Se complica un poco. Ya, una por medio intercalada. ¡Qué difícil! De arriba y esta por acá. Estas primeras son fáciles. Ok. ¿Cachai? Que es la gracia del mimbre que no se quiebra en las varillas. ¿Y cómo la amarráis después? No, no se amarra, solamente se firman así nomás. Es súper simple. Y esa es toda tu parrilla. Y ahí está la parrilla. Y ahí no está tu parrilla. Mira. No se desarma, ¿viste? Toma. Hágalo usted mismo, ¿eh? Vamos al pescado. No se me va a desarmar, me muero. Mira la carne. ¿Te las mandaste, Andrés, ah? ¿Eh? Y funcionaba la parrilla. Yo pensaba que los mimbres iban a saltar para los lados. ¿Ya? Y aquí resistieron, pues. ¿Te hace feliz la pesca? Sí, me encanta la pesca, me hace súper feliz. Y también yo quiero que lo que me hace feliz a mí, lo disfruto con mi familia, como tú puedes ver aquí, pero también quiero que otras personas lo conozcan el río y hagan esto mismo. Por eso que los invitamos a que vengan al pueblo antiguo a ser partícipes de esta bajada. Nosotros vamos a seguir recorriendo y ahora vamos a disfrutar este pescadito porque son pocas las oportunidades en que se puede comer tan fresco. Así que les voy a dar permiso para que a la cuenta de tres dejen su cámara. Ya tengo los tenedores ensartados ahí. Uno, dos, tres. ¡A comer! Este es el río Quinchilca, uno de los ríos que llega hasta el San Pedro y da vida al Calle Calle. Nosotros nos vamos a dirigir hacia ese sector, porque allá hay varios poblados, entre ellos Pichihue, un sector donde vive la señora Guadalupe, que sabemos cuida su campo, sus animales, sus nietos, sus hijas y lo principal, prepara cecinas y quesos que dicen que son único. ¡Vamos! Para llegar donde la señora Guadalupe, salimos de la ruta pavimentada y tomamos un camino rural hasta que ya no podemos seguir en auto. Caminando por bosques de eucaliptus, finalmente encontramos su casa. ¡Señora Guadalupe! ¡Usted! Mucho gusto. Mucho gusto conocerla también. Igual, pues. Muy buenos días. Oiga, le presentó todo el equipo. Sí. Gracias. Cuesta llegar hasta su casa. Cierto. ¿Ese es el único camino? Por ahora, porque eso es un camino de la forestal. Antiguamente era el campo de la mamá. ¿De su mamá? De mi mamá, sí. Y eso se vendió, ese campo. El Arroz Grande lo vendió a la forestal. Entonces yo tengo otro camino donde salgo, pero solo a pie, con mi carretilla, para poder llevar mis cosas. O sea, usted está encerrada de alguna forma. Encerrada. Entre medio de terrenos que le pertenecen a otras personas. Claro. Pero, o sea, ¿a la voluntad de la gente si le da un camino? Entonces, acá yo tenía un camino, hacían 18 años, pero ahora desde octubre el vecino me cerró el camino, así de la nada, sin explicación ¿Y ninguna. Por qué se peleó con el vecino? No. De hecho, yo todavía, el vecino no hace mucho que vino aquí, recién. Oiga, qué complejo, pero, sí. Pero qué linda la vida que tiene usted acá. Porque... Claro, es una vida sufrida, pero yo soy feliz, Pachito, acá. Soy feliz porque yo soy del campo. Yo soy nací y criada en este sector. Oye, ¿me puede mostrar la casa? Pero ¿vamos? Claro, adelante, vamos y tenemos todo. Hola. Él es mi nieto de la hija menor. ¿Cómo está ahí? Que más me acompaña. Bien, gracias, mucho gusto también. ¿Este es su nieto regalón? Nieto, el sí, que la acompaña. Sí, claro, porque él siempre de chiquito estaba conmigo. ¿Cuántos nietos tiene usted? Tengo cinco. Cinco. Tres hombres ¿ya? y dos mujeres. Oiga, yo vine hasta acá. ¿Ya? Que me dijeron que usted era una mujer
que había enviudado, ¿sí?, hace 4 años. 4 años, 7 meses. Y que se hizo cargo de su campo. Sí. Claro. Y se hizo cargo de sus animales. De mis animales. Y resulta que hoy día tiene una fábrica de cecinas y quesos artesanales. De eso vivo, Panchito, porque yo no tengo sueldo. Oiga, ¿y puedo conocer sus cecinas o no? Pero claro, Panchito, si vamos a tener que fabricarla, ahí está todo para... ¿Cómo vamos a fabricarla? Sí. ¿Ahora la pasé? Hay que poner la carne para hacer todo. Ya, pues vamos. ¡Qué cosa más rica! Aquí están los quesos, Panchito. ¡Uy, los aromas de los quesos, vendí, mira! Vendí un poco. Este es queso fresco, este es queso con merquén. Sí. Mano a la obra, me saco la mochila, me saco los lentes, me saco todo. Panchito, no sé primero por dónde empezamos. ¿Usted me dice por dónde? ¿Ordeñar la vaca o...? Lo que usted me diga, como usted lo sienta. Yo creo que sería eso. ¿Ordeñar la vaca? Sí. Vamos. ¿Y la lleva a la lechería? Claro. ¿Y la vaca obedece? La vaca obedece. Pero se las mandó, oiga. ¿Ves que va mañosita? ¡Ah, va cagando! ¡Sí! ¡Con razón! ¡Va mañosa! Pero mire que portarse tan mal. ¡Sí! ¡La vaca sucia! Ya, mire que viene mañosa. Ya. Ahí está el ternerito. Ahí ternerito. Está su bebé. Ya. Entonces ahora viene su guagua. Ah, primero viene la guagua. Claro, primero tiene que venir la guagua para que... ¡Mira, cosita maldita! Mamante y la vaquita baje la leche. Oiga, le hago una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted? 59, Panchito. 59. Sí. Y se ve de 48. Más de medio siglo, imagínese. Oiga, no, pero está perfecta. Tiene más energía que muchas mujeres de 59 que conozco. Ya, ahora hicimos el proceso, no se puede sacar Listo. La leche. Le agarró la teta. Y ahí está tranquilita porque está comiendo. Sí. ¿Y el ternero no se pone celoso? No, no. ¿No? Oiga, déjeme ver si me acuerdo. Ya, pues. Tranquilito, es que aquí estoy con el hijo, pues, mira. Ya, hola, ¿cómo estáis? Permiso, le voy a tocar las tetas a tu mamá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué trabajo? Oye, espérate, límpate tú la... Mira la baba como te cuelga. Ahí está. Ya, pues, pero la... El hijo está furioso acá. ¿Sí? Ya, hijo, tranquilo. Pero mira, me baboseaste toda la parca. ¡Ah, no! Amá al lado, Panchito, cándese entonces acá. No, déjeme nomás. ¿Qué te pasa? Me baboseó entero. Y no sé ahí donde tiene su rodilla para... Pareciera que está sucio. No sé cómo va a quedar. ¿Acá? La ropa. Pero, wow. Siempre agarrando los mojones. Mira. Ya, y ahora se hace esto, ¿cierto? Entonces yo ahora llevo... Este es mi vehículo. Oiga, estoy pasado. Ah, sí, me imagino, sí, me imagino, Panchito, sí. O sea, ¿vamos a dejar el queso hecho? Eso, cuajando, claro. ¿O no? No, amoldado. Amoldado. ¿Cuánto rato se demora esa leche en cortarse para poder hacer el quesillo? Depende de la temperatura que esté. Puede ser 20 minutos. ¿Ya? Sí. Entonces nosotros esperamos 20 minutos que se corte la leche para armar el quesillo. Y ahí armamos la cecina por mientras para adelantar. ¿No es ah, cierto? Perfecto. Aquí yo tengo, ¿no es cierto?, un pedacito de... Esta es la tripa. Claro, del chancho. Uy, 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 mira. Mira cómo va saliendo el ajo. Molito. Imagínense cómo van a quedar de buenas estas longanizas, que son absolutamente caseras. La longaniza gigante. Claro, pero aquí le vamos a dar la vuelta. Le damos la vuelta y le damos la forma. Para acá. Hasta acá, Panchito. Entonces acá. Espéreme, pero ¿y aquí cómo abrir? No, 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 aquí no se abre. Aquí, mire, espéreme. ¿Y la carreta cómo la va a pasar? ¿Nos vamos sin carreta ahora? No, Panchito, la carreta tiene que seguir conmigo porque son muchos los bultos, entonces yo no puedo llevarlo. La carreta yo la paso. Ahí. Paso ahí mi móvil. Y no me dejó ni ayudarla. Arreglo el móvil. Y cargo de nuevo, ¿no es cierto?, mi bulto. Ya, ¿y esto me resistirá, oiga? Claro, Panchito, sí. Pues, ya, ¿y todos tenemos que pasar ahora? Pues. Sí, pues aquí, este es mi camino. Este cerco demuestra lo difícil que es para la señora Guadalupe llegar hasta el camino principal. Luego de que su vecino le impidiera usar el único acceso vehicular, debe recorrer más de 1 kilómetro con su carretilla cargada de quesos y embutidos para tomar la micro hasta Los Lagos. ¿La están llamando? Conteste nomás. A ver. Eso.
¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿En cuánto llegaremos? No sé, lo que usted diga. ¿En 15 minutos? Sí, en 15 minutos, porque voy de viaje. La están llamando de nuevo. ¿Le contesto? Présteme, yo le contesto. Contesta, qué pachito. No es tan moderno mi teléfono. Es el... ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? No, soy Pancho Saavedra. Como que se desmayó cuando le dije que era yo. Ah, sí. Y se puso... ¿Aló? Ah, caramba. O sea, de corto porque tiene mala señal de repente. ¡Ya! No sé, se puso a gritar y cortó. Vamos. Estamos. Aquí ahora vamos. Tenemos que esperar nuestra camioneta. Claro. Para poder... Aquí, ¿no es cierto? Yo bajo mis bultos acá. Para poder llevar a la señora Guadalupe. Centro de Exposición Rural. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Aquí, Pichihue Colo Colo. Hola. ¿Quién es la dueña del Colo Colo? ¿Usted? ¿Y es Colo Colina? ¡No! No le puedo creer. ¿Y de qué equipo es? ¿De qué equipo es? Bueno, ya está. Acá están los quesos. ¿Quién la está esperando? ¿Quién la llamaba tanto por teléfono? ¿Todos ustedes? Ya, ¿cuánto quiere usted, casera? Dos. ¿Dos? ¿Se lo muestro? Tan exquisito. Los preparé yo hace 12 días atrás con ella. ¿En serio? ¿De verdad? Un kilo, 9.85. Serían 6.948. Con yapa para usted, 7.200. Espérese, que estamos todos. Vamos de a uno, de a uno. ¿Quiénes llamaron por teléfono que levanten la mano? Caballero. Caballero, la señorita, la señora y usted. Ya. ¡Uy! Se le van a acabar en 2 minutos. ¿Cuántos quiere? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Y nos vamos a quedar sin queso para el resto de la gente? ¿Y para Santiago se los lleva? Sí. Qué rico, ¿ah? ¿Eh? Estas cosas no se encuentran por allá. Allá el queso empaquetado en los supermercados. Yo no como queso de ella. Y es como plástico. Esto es no de hogareño. Esto es hogareño. Esto tiene el calor de hogar. Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con este queso? Lo llevo. A ver. Dice. 5.250. ¿Quién me presta un cuchillito? ¡Anda con la... ¡Anda con el cuchillo en la cartera! Toma, yo tengo una parronina y usted tiene... Laura, pruébelo. Gracias. ¿Quién se sirve un pedacito? Estamos generosos hoy día. Lugares que hablan, invitan. ¿Usted, amigo, un pedacito de queso? Antes de despedirme de Guadalupe, voy a cortar este pedacito para mi socio, el catador. ¿Ya, catador? Chántate un pedacito ahí. Ahí. Come, po. ¡Ah! Bueno, triple dedo para arriba. Muy bien. Oiga, señora Guadalupe, ha sido un placer conocerla. Espero que el vecino, ahora que está viendo este reportaje, le abra la puerta. ¿Cómo se le ocurre dejar a la señora encerrada ahí? Vamos abriendo los candados nomás. Y quiero decirle algo. Yo le deseo la mayor felicidad del mundo y que siga adelante con estos ricos quesos y con su mano casera. Muchas gracias, Panchito. ¡Listo! Y nosotros seguimos nuestro recorrido visitando nuestro país y haciendo lugares que hablan. Vamos ahora a donde nos lleve la vida, a seguir conociendo este maravilloso sur de Chile. Regresamos al río San Pedro porque nos dicen que bajo sus aguas se oculta lo que para un hombre de la zona es un verdadero tesoro. Estamos recorriendo la ribera del río San Pedro y vamos a conocer a un hombre que ya lleva un poco más de 20 años dedicado a una labor bastante particular. Él se sumerge en las peligrosas aguas del río San Pedro para poder reflotar troncos, troncos de roble que tienen más de 250 años de antigüedad. Es bien impresionante lo que él hace. Ahora, nosotros le decimos el reflotador de troncos. ¿Cómo se llama su actividad? Se lo vamos a preguntar a él. Vengo preparado para el agua porque lo más probable es que tenga que acompañar a Armando en esta misiva de poder sacar troncos de robles de acá, debajo del río San Pedro.
¿Cómo le va? Mucho gusto conocerlo, oiga. Igual. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, ¿y este? Bravo. ¿Su compañero fiel? Compañero. ¿Cómo se llama? Aquiles. ¿Aquiles? ¿Cómo está, Aquiles? Hola, Aquiles. ¿Y lo mete al agua también? Sí, no, ese es bueno para agua. Este, güey, bueno, se nota el tiro. Este campeón viene mojado. Sí, al tiro se va al agua. Oiga, mira, mira. Cosita más linda, cómo se metió al agua. Yo cuando me venía camino acá, le hablaba a la gente a la cámara y le hablaba a nuestro público y le decía, me voy a encontrar con un reflotador de tronco. Ya. Yeah. Ajá. ¿Cómo es la actividad? ¿A qué se dedica usted? Bueno, yo en el verano a veces cuando estoy... trabajo para el campo, pero de repente ya cuando estoy sin pega vengo a trabajar en el río. Y aquí ya muevo los troncos cuando pillo por ahí suelto, de repente hay troncos que están enterrados a veces, igual a veces si se pueden sacar los sacos. ¿Que son como esos, o no? No, más grandes. ¿Más, más grandes que eso? ¿Y cómo los saca? ¿Con la mano? Sí, pues no, es que ando trayendo herramientas y una rondana y con eso los saco. ¿Y estos troncos de roble, cómo se llama esta madera? El pellín, que le dicen. ¿Pellín? Sí. ¿Y para qué se utiliza? ¿Para hacer casa? ¿Para hacer muebles? ¿Para qué? Para casa, pero esa madera es cara, ya pues no queda mucha de esa madera. Sí, por lo menos los puros de plata hacen casas de pellín. Claro, porque imagínese, una madera que está debajo del agua es una madera que está a prueba de podrirse. Sí. Ya no se pudrió, pues. No, es que con el agua no enverdece el árbol ese. ¿Cómo no enverdece? Enverdece, no se pudre, con el agua se enverdece más. ¿Lo puedo acompañar? Sí, pues sí. ¿Y tenemos que ir en el bote? En el bote vamos a tener que ir. Listo, usted anda con chor y zapatillas. Sí. ¿Me pongo yo short también? Yo creo, porque si no... ¿Me voy a tirar al agua entonces? Sí. No sé, aquí hay que... Pero aquí hay que ser valiente y hay que tener fuerza. Sí, pues. Y yo no soy ni valiente ni tengo mucha fuerza. Un perro que tenga tanta fuerza en su hocico es impresionante. Mire. ¡Panda! ¡Mira! ¡Ahí! Se la tiré muy lejos. Pero va a sacar cualquiera y me va a inventar qué. Mira, 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 mira. Mira, ¿viste? ¿Viste? Mira. ¡Ah! ¡Qué perro más lindo! ¡La cagó! ¡Ah! ¡Grande Panda! ¡Mira! ¡Mira! Una tía tiene que tirarle para adentro. Se las mandó, ¿ah? ¿Eh? ¡Acá! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Súbase! Nos subimos entonces. Oiga, ¿qué significan estos...? Esos son los flotadores. ¿Que sostienen el bote mientras usted está trabajando? No, el árbol hay que ponerle eso cuando uno los quiere sacar. Para que floten, si no, no flotan. Tiene razón. ¿Y usted pone los troncos acá adentro? Sí, pues al medio al tronco. Y ahí se le ponen los tambores al lado. Es impresionante el arriesgado trabajo que realiza Armando. Uno de los últimos hombres que saca troncos de 15 metros de largo desde el fondo del río. Árboles completos arrastrados hace décadas por las continuas crecidas del San Pedro. Aquí puede que vamos a llegar hasta aquí nomás. ¿A dónde? A Rem. ¿Llegamos hasta acá? Sí, ¿y dónde está el tronco? Más arriba. ¿Y pues si arrastremos el bote entonces, vos? Ya, pues. Un poquito más acá va a tener que meterlo allí. Es resbalosa porque las piedras tienen musgo. Sí, pues. No querían venir a ver a sacar tronco. ¿No querían tronco? ¡Tam! Sí, ya pasamos. Ahí va, sí. Tiene que subirse arriba. ¿Me subo? Oiga, ¿y usted tiene familia? ¿Tiene esposa, hijo? Soltero. ¿Soltero? Sí. ¿Pero tiene polola? No, ¿o nada. Tiene nada? Nada. ¿Y se dedica puro a trabajar? Sí. ¿Nada más? Nada más. Las mujeres hoy en día son tan remañosas, pues. Se da miedo a meterse con las mujeres. Oiga, ¿y cuánto se puede ganar sacando un tronco? ¿De un tronco cuántas estacas saca? 100, 80, a veces 150. A 4 lucas son 400 mil pesos. Sí, pero aquí no pagan 4 lucas, de repente 2.500, 3 lucas. ¿Por qué le piden rebaja? Sí, son apretados la gente por acá para pagarla. Y eso que esa madera es cara. Aquí va a tener que volverlo a bajar aquí bien, para las patitas. Listo. De allí para abajo del puente, para abajo del río, calle, calle.
Espéreme, a ver, márqueme eso. Este río San Pedro se transforma en el Calle Calle en sí, un momento. ¿El puente para abajo se llama? ¿Desde Calle este puente? Sí. El lago Riñihue alimenta al San Pedro. Sí. Que es este. Y el San Pedro alimenta al Calle Calle. Sí. Esa es la trilogía. Sí. La trilogía acuática. Ahora vamos a ir a... ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos a ir a estudiar el árbol ahí. ¿A estudiar el árbol? ¿Ese es el tronco, el sí, que parte ahí? Sí, ahí se ve. ¿Cómo va a sacar esto, hija? ¿Lo tiene que estudiar cómo? ¿Metiéndose al agua, tocándolo? Sí, hay que verlo, hay que amarrarlo y tirarlo para afuera. Y... ¿Yo lo espero acá o lo espero dentro del agua? No, ahí no. ¿Aquí nomás? Sí, porque hay que amarrarlo ahí, pues. Ya. ¿Sabe que me siento un estorbo? Espere un poco. Voy para el agua. ¡Oh! Está muy helada. Está muy helada. Está muy helada. A ver, espere. ¿Se le está haciendo qué ahí? Hay que amarrarlo a la cadena. ¿Usted se me amarra la cadena? Sí. ¿Le paso la punta a la cadena? Oiga, ¿cuánto puede pesar este tronco? 7 toneladas. ¿Se dan cuenta que no es un juego? Usted amarró esta cadena a un cordel. ¿Y qué es eso que tiene ahí? ¿Como un tecle? La rondana. La rondana. Este que hace la pega para sacar el tronco. ¿Y de dónde afirma la rondana? ¡Ah! ¿Le pone como una estaca de fierro ahí? Vamos a ver si se mueve el palo, ¿ah? ¿Eh? Aquí vamos a mirar. Se está moviendo. Sí, se está moviendo. Está saliendo. Ahí está saliendo. Ahora lo vamos a hacer otro muñeco. Le vamos a meter una veta por debajo y ahí le vamos a poner los tampones en la olla. ¡Oh! ¡Se le soltó el tambor! ¡El tambor! El oficio de Armando no solo requiere de gran fortaleza física, sino que además perseverancia. En ocasiones puede estar 2 días sacando un tronco del río. Es una faena solitaria que Armando aprendió hace más de 20 años. ¿Y eso lo hace solo? Solo. Impresionante el trabajo de este caballero. El tronco que lo saca. Mira, se le cae. Mira, míralo, ahí viene. ¿Y esto cómo funciona? Porque uno ve que son tambores tan... No sé, pues mira, tan endebles. Este flotador puede ser el que le hace flotar a la madera. Pero puede hacer flotar 7 toneladas. Vamos a ver si son capaces los tambores. Esta cuerda la voy a pasar. ¿La cuerda verde? Sí. ¿Y la tengo que pasar por debajo del tronco? Sí. Ya. Acá estamos. Ahí tiene. Ahí está. Ahora yo no entiendo cómo con estos tambores se va a levantar esto. Como los tambores no se hunden, Armando los aprovecha como base para hacer una especie de palanca que permite levantar el tronco desde el fondo del río. ¿Usted ahora está tirando con el tecle para que se hundan los tambores y eso actúen como fuerza para levantar el tronco? Impresionante cómo todo esto se va tensando. Y lo que nosotros esperamos ahora es que este tronco pueda salir a flote para poder arrastrarlo hasta la orilla. Lo que el caballero va a hacer ahora es tratar de mover este árbol de la raíz un poco. Porque ya se hundió la mitad de uno de los tambores y... Y no, esto no sale a flote.
Mentira. Mentira. Bueno, ¿y usted es Schwarzenegger? Aquí más que fuerza hay que tener mucha inteligencia, mucho de interiad. Y eso es lo que tiene nuestro amigo Armando. Le cortó un trozo allá al árbol, ahora un trozo acá, para poder arrastrarlo por el agua. Después de 4 horas y media y de un intenso trabajo, esta maniobra está llegando ya a su final. Ahí está Armando. Armando finalmente estos flotadores que van a llevar este tronco hasta el lugar donde comenzamos. Listo, Armando. Estamos con todo. Estamos listos. Nosotros en este capítulo de Lugares que Hablan tuvimos la oportunidad de conocer a tantos personajes que viven cerca del río San Pedro, del lago Riñihue y también del Calle Calle. Estos sí que son lugares que... Nos vemos la próxima semana en otro entretenido capítulo con más acción, con más aventura para seguir enamorándonos de Chile. Nos vemos.